Las dos creencias de semillas estelares más autodestructivas. Hola de nuevo, gracias por estar aquí conmigo una vez más, espero que hoy se encuentren muy bien. Soy Mari. Esta información puede verse como ciencia ficción, o como mejor lo vea el espectador, y la publico únicamente con fines de entretenimiento. Aún así, me tomo muy en serio mi información. Quien tenga ojos para ver, que vea. Desde hace algún tiempo he estado notando esta forma de pensar de las semillas estelares en general, y vi la necesidad de despejar algunas creencias e ideas muy destructivas, e incluso peligrosas, que sé que están siendo generadas por la comunidad nueva era, que es bastante grande hoy en día, y ha existido como tal al menos desde la década de 1960. Desafortunadamente, la mayoría de las personas que escuchan mi canal de YouTube Traduce lo que han aprendido en otros lugares a lo que digo aquí, la mayoría de las veces sin prestar mucha atención a todo el contexto que intento transmitir, especialmente porque no puedo poner tanta información en cada video, por lo que ver varios acaba siendo fundamental para que cualquiera entienda de qué hablo. La información que mi grupo y yo hemos estado intentando transmitirles es tan extensa, tan grande, que incluso después de más de seis años de trabajo, no hemos podido transmitir ningún porcentaje significativo de todo lo que hay, y yo soy muy consciente de que en realidad nunca terminaremos. Pero, como dije anteriormente, el principal problema aquí es que la mayoría de la gente interpreta lo que digo, a través del ente de lo que la comunidad New Age, o nueva era, está impulsando, que la mayoría de las veces no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, hasta el punto de que tampoco puedo estar del todo de acuerdo con la mayor parte. Esto hace que mucha gente se estrelle contra mí y sienta mucha resistencia a lo que estoy diciendo, pero que así sea, porque, a diferencia de lo que otras personas erróneamente afirman sobre mí y mi grupo, no somos nueva era, no estoy compartiendo cosas New Age, aunque todavía pueda estar de acuerdo con algunos de los conceptos que promueven con tanta elocuencia. No soy nueva era, les estoy contando mi experiencia cotidiana de primera mano como una persona que no es de la Tierra pero que también ha tenido experiencia viviendo allí como uno de ustedes. Entonces he detectado al menos dos creencias muy peligrosas que están impidiendo que las semillas estelares crezcan en todos los sentidos, ya sea allí en la Matrix de la Tierra, o creciendo espiritualmente, y que han causado mucha fricción con mi grupo, especialmente en el pasado, pero ahora también. El primero es el concepto de que tu vida fue planeada previamente antes de encarnar. Este concepto está siendo impulsado en toda la comunidad New Age o Nueva Era, y creo que la persona que más lo ha impulsado es Dolores Cannon, a quien respeto y admiro profundamente, y la usaré como ejemplo para lo que diré a continuación, simplemente porque sé que muchos investigadores y gurús de la Nueva Era basan su información y creencias en su trabajo, casi a ciegas, como si fuera un evangelio. Sin embargo, hay muchas cosas en su trabajo con las que no estoy de acuerdo. Pero no se trata de un simple caso de estar de acuerdo o en desacuerdo, con una mentalidad dualista de una cosa o de la otra, ya que estos temas tienden a ser extremadamente complejos y pueden cambiar de un punto de vista a otro, incluso siendo estudiados por la misma persona. El trabajo de Canon se basa en regresiones hipnóticas, que son útiles, pero no del todo confiables. Canon se negó a hacer regresiones a personas a las que otros investigadores les habían hecho regresiones anteriormente. Esto me parece interesante porque ella se negó a trabajar con ellos porque supuestamente ya tenían conceptos implantados por el hipnoterapeuta anterior, que alterarían los resultados finales, como si ella no hiciera exactamente lo mismo, simplemente porque ella también estaba haciendo regresiones hipnóticas a las personas. Esto provocó que sus resultados también estuvieran sesgados a su favor, porque todas las regresiones estarían influenciadas por ella, por muy cuidadosa que fuera, de no implantar nada a los sujetos por error, y sé que tuvo mucho cuidado de no hacerlo. Su negativa a hacer una regresión a cualquiera que hubiera sido sometido a una regresión por otro investigador causó que todos sus resultados fueran congruentes entre sí. Otro problema es que incluso cuando los resultados fueran 100% precisos, solo transmitirían una comprensión parcial de las complejidades de la otra vida y del astral. Y aquí es donde entra en juego el concepto de que tu vida está planeada previamente. Desde mi punto de vista, las conclusiones de Canon son correctas, perfectamente válidas, aunque incompletas. La gente tiende a interpretar su afirmación como si hubiera un solo plan de vida para cada persona para cada alma, de tal manera que anula incluso la existencia del libre albedrío. Desde mi punto de vista, un alma elige su plan de vida preestablecido y además tiene libre albedrío. Esto se debe a que puede saltar de una línea de tiempo personal a otra, donde cada una de ellas está fija, como en un conjunto fijo de eventos en desarrollo secuencial, que el alma sujeto podría haber observado e incluso previsto antes de encarnar pero no hay solo una línea de tiempo. Hay un número infinito de ellas, y el alma puede elegir saltar de una a otra, en cualquier punto lógico de su vida, a medida que se desarrollan las diferentes posibilidades. Este es el concepto de salto cuántico, donde el sujeto tiene un cambio repentino de conciencia, mentalidad, marco de ideas, etc., lo que provoca un fuerte cambio en la vibración existencial personal. Lo que a su vez hace, que el alma, deje de ser compatible con su línea de tiempo actual, secuencia de eventos, y se vuelva compatible vibratoriamente con otra mucho más positiva. Y sé que este concepto de salto cuántico, de una línea de tiempo destructiva a otra mucho más positiva, es real y factible, porque yo he estado en esa situación. Viví un salto cuántico enorme que cambió completamente mi vida. Hace poco era una chica tímida, delgada y asustada. Me sentía inútil en la vida, sin nada que ofrecer y una carga para los demás, y me hundía en mis inseguridades, pensando que no tenía futuro. Y hoy, solo dos años después, ni siquiera necesito decirles en quién, y en qué, me he convertido. Entiendan esto, no hay nada en mí que no tengan ustedes. Tenemos el mismo potencial. Entonces, tú puedes hacer lo mismo y puedes cambiar tu vida como lo hice yo. Y si estás pensando que tengo una ventaja injusta porque vivo en una sociedad holística llena de potencial, naves espaciales y cosas gratis, piénsalo de nuevo. Ya que las cosas no son tan bonitas ni tan libres de problemas como te hacen pensar. Y esa es la segunda idea más destructiva que tienen las semillas estelares, y hablaré de ella más adelante. Volviendo a la primera creencia destructiva de las semillas estelares. El concepto de que los planes de vida están grabados en piedra y que cada alma encarna para tener esa dura experiencia no deseada, provoca un fuerte estancamiento espiritual, donde el sujeto pierde su impulso vital y su motivación para trabajar y luchar por mejores circunstancias. Pensar que la vida está preestablecida, porque el alma la eligió desde un punto de vista donde el tiempo y el espacio no tienen valor y por lo tanto puede mirar hacia adelante y ver qué experiencias tendrá durante su próxima encarnación, hace que el sujeto caiga en una mentalidad determinista de víctima indefensa. Como dije anteriormente, se puede planear previamente y también cambiar a otro conjunto diferente de eventos también previamente planeado, una línea de tiempo de vida diferente. Entonces Canon tiene razón, y no ya que a mi entender las cosas son más complicadas que un simple enfoque en blanco o negro, ya que no debes pensar en términos de dualidad, porque no eres una computadora abrazada a sus unos y ceros. Para mí, esto significa que aunque desde un punto de vista mucho más amplio las vidas están planeadas previamente, desde cualquier punto de vista práctico, desde nuestra experiencia dentro de una vida, tenemos libre albedrío y control total sobre lo que experimentaremos. Lo único que debemos hacer es aprovechar cada oportunidad que se presente, para empezar a mover el timón de nuestra vida en la dirección deseada, y si aparentemente no hay oportunidades, entonces debemos generarlas nosotros mismos. Cada pequeño paso conducirá a la apertura de más oportunidades, lo que conducirá a que haya aún más, a medida que avancemos. Pero para ser efectivo en esto, también debes eliminar las cosas, y personas, en tu vida, que te están haciendo retroceder, haciéndote caer nuevamente en la misma dinámica de pensamiento y comportamiento que siempre tuviste. Por lo que debes cambiar tu entorno, especialmente el social, ya que eres el promedio de las personas con las que más interactúas. Debes asociarte con personas que alimenten tu alma y tu autoestima, como tú también alimentas la de ellos, y no estar cerca de personas que te critican y señalan constantemente tus defectos, porque su propósito es hundirte, para poder narcisistamente sentirse elevado sin ningún esfuerzo. Ese tipo de personas empujan a los demás hacia abajo para sentirse superiores a ellos. En lugar de centrarse en crecer ellos mismos, al tiempo que ayudan a sus seres queridos a crecer con ellos, en una simbiosis saludable y enriquecedora. En todos los aspectos prácticos, tu vida no está preestablecida, por lo tanto, Puedes cambiarla en cualquier momento. Y esto no contradice a canon, ni tampoco me estoy contradiciendo a mí misma. La segunda creencia más destructiva de las semillas estelares es que la vida fuera de la Tierra es más fácil, y, por lo tanto, quieren desesperadamente que su familia estelar los extraiga físicamente. Sí, se dice que la Tierra es el lugar más difícil para encarnar, pero eso es generalizar. Porque Así como hay muchas penurias allí en la Tierra, también hay amor, progreso y bienestar, ya que esos son el resultado de la vida que cada alma ha logrado generar para sí misma, exactamente como lo describí en el primer punto anterior. De la misma manera, fuera de la Tierra, también hay muchas dificultades y problemas, y no solo perfección y felicidad, y esos problemas pueden ser tan duros y terribles como los que se encuentran en la Tierra. La vida física siempre es dura y, viéndola de una manera espantosa, cada uno de los que estamos vivos está destinado a morir, y la única pregunta es, ¿cómo? Esto nos obliga a darle sentido a nuestra vida, haciendo que el sufrimiento valga la pena, porque el sufrimiento sin sentido es un verdadero infierno, mientras que el sufrimiento con sentido y propósito es soportable, e incluso vale la pena. Mientras estés vivo, donde quiera que estés habrá sufrimiento, en la Tierra o fuera de ella. Eso no importa, lo que cuenta es qué vas a hacer con tu sufrimiento. Ser extraído por una nave espacial no es la respuesta a tus problemas. De hecho, puede empeorar mucho tu vida y puede causar más problemas, en un grado y extensión insoportables. Como ejemplo de ello, los sentimientos de culpa por haber dejado atrás a seres queridos, acaban comiéndose la autoestima y la conciencia de los extraídos. Entonces, el sentimiento de ser un fracaso, también termina provocando más tristeza y falta de autoestima, ya que sientes fuertemente que eres incapaz de afrontar las situaciones que te propusiste en la Tierra. Esto provocando que muchas almas deseen reencarnar en la Tierra nuevamente, incluso cuando fueron extraídas. La extracción también hace que el sujeto aprenda a darse por vencido, a tomar el camino fácil hacia la satisfacción inmediata, perdiendo así el impulso de superación personal. Pedir extracción no es otra cosa que más del viejo dicho de que, el pasto siempre es más verde al otro lado de la valla. Las almas van a donde las lleve su vibración, por lo tanto nadie puede perderse jamás, eso es una imposibilidad universal, porque no se puede existir en un lugar que no corresponda a su vibración. Es posible que sientas fuertemente que vivir en la Tierra definitivamente no está de acuerdo con tu vibración, pero la fea verdad es que así es. Si sí lo es. O simplemente no estarías allí ahora. Pero esa experiencia en la Tierra también hará que tengan muy claro lo que desean a continuación, y si eso es no estar en la Tierra y regresar con su familia estelar, eso es exactamente lo que obtendrán. Muy pocas personas pueden ser extraídas y de las pocas que lo han sido, casi todas han sentido fuertes remordimientos y arrepentimientos. Muchos también han expresado su desesperación por regresar, no solo porque sienten mucha culpa e insuficiencia, sino porque la vida también es difícil fuera de la Tierra, porque solo es más vida, y porque también hay más Matrix aquí arriba. La vida fuera de la Tierra, como humano espacial liriano, no es de estar en el paraíso. Y todos tus deseos y necesidades están lejos de ser satisfechos, porque debes trabajar tan duro como en la tierra, si no es que aún más. Las cosas son diferentes, con diferentes circunstancias, pero mientras estás vivo, la vida es dura donde quiera que estés físicamente, porque el mundo en el que vives es solo un reflejo de quien eres por dentro. No hay una realidad externa, ya que es solo el espejo de quien eres. Y esto tiene un significado profundo, porque expresa que eres el verdadero maestro de tu realidad. Por lo tanto, donde estás es irrelevante, ya que puedes generar y crear la vida que deseas en la Tierra, o fuera de ella de igual manera. Aunque se dice que la vida en la Tierra es el lugar más difícil para vivir, de todos modos puedes generar la vida y la realidad que deseas. He oído que muchas semillas estelares afirman que ser extraídas es parte de su plan de vida, y aunque esto puede ser correcto estrictamente hablando, la mayoría de las veces es solo una pobre excusa para el escapismo, especialmente de ellos mismos, y de su incapacidad para afrontar, y arreglar, sus propios problemas y vidas en la Tierra. Esto también se aplica a las personas que entran en una vida terrestre utilizando tecnología, como aquellos individuos en pod de inmersión supuestamente planearon todo lo que experimentarían a detalle. Ya que incluso desde el pod pueden dirigir sus vidas de la misma manera que si hubieran encarnado directamente desde la fuente. Por lo tanto, lo que vivirán, tampoco será fijo. La creencia de que serán extraídos, solucionando así todos sus problemas existenciales, es tan destructiva como la primera de la que hablé en este video. Y también podría decir que esta segunda es un derivado o una variante de la primera, ya que causa los mismos efectos secundarios destructivos no deseados. La extracción no es la respuesta, ni la solución a tus problemas, ya que los llevas contigo a donde quiera que vayas. Porque la vida y los problemas de los que quieres huir son solo reflejos de quién eres. 4. Cuando una semilla estelar basa su esperanza de vida y sus planes, en ser extraída, ya no tiene el impulso ni la fuerza para seguir adelante en su vida actual en la Tierra. Esto nuevamente los hace estancarse y solo soñar despiertos con el día de la extracción, cuando todos sus problemas supuestamente estarán resueltos, según ellos, porque en realidad, solo están intercambiando un conjunto de grandes problemas por otro nuevo conjunto de problemas más grandes. Pedir extracción no es la respuesta a tus problemas, ni es la solución a ninguno de ellos. Lo que es, es afrontar tu vida presente y tus retos, estés donde estés. A las personas no se las extrae para salvarlas de sus problemas, se las extrae cuando han logrado resolver sus problemas, y este es un hecho importante. Las almas van a la Tierra a aprender, por lo que regresan a sus familias estelares cuando se han graduado, cuando no tienen nada más que aprender que sea relevante para ellas, y pueden regresar a sus familias estelares mediante extracción física, mediante una nave estelar, o mediante reencarnando después de que su vida allí haya terminado. Pero nadie se pierde nunca. Por lo tanto, la extracción debe ofrecerse, y no pedirse ni exigirse. Porque esta actitud también causa otra serie de problemas. Ya que, la negativa a la extracción, a menudo se toma como un rechazo de sus familias estelares, como una traición, o como un signo de falsedad, y la inexistencia de sus familias estelares. Cuando tampoco están tomando en consideración todas las reglas y regulaciones de la Federación Galáctica, que sus familias estelares deben navegar y sortear, antes de que tal extracción sea siquiera factible. Exigir extracción también provoca profundos sentimientos de ira y frustración si se le niega, lo que hace que sean aún menos extraíbles. Esto es incluso si se les niega abiertamente. Porque la mayoría de las veces, su familia estelar no será clara con ellos, mientras que incluso pueden prometer una extracción que tal vez nunca se lleve a cabo, simplemente por la mentalidad no humana de agradar a las personas. Y eso a menudo les mete en muchos problemas. O simplemente porque ellas no tienen las agallas y el coraje, así como la espina dorsal bien firme para decir las cosas como son. Pero yo sí los tengo. No me malinterpreten, hay gente que sale extraída, pero salen como ganadores, con la bandera ondeando y con la cabeza en alto, y no como patéticos perdedores, lloriqueando y quejándose de todo, menos de su propia incapacidad para afrontar la situación ellos mismos ni de su propia incapacidad para enfrentarse a sí mismos. Lo siento si sueno dura, pero digo la verdad. Como siempre, gracias por ver mi video y por darle like, compartirlo y suscribirse para obtener más información. Ayuda mucho a que este canal crezca. Y espero verlos aquí la próxima vez. Con mucho cariño, su amiga. Mari Suá.